Ya sé.
Bienvenidos sean todos a este escenario. Oye. A nombre de el hombre más fuerte de la bolita del mundo. Es mi jefe, Añano Rivas y Alejandrina Balbuenas. Señores, Gaspar Hernández nunca en la vida pensaba, nunca pensaba que esto iba a ser tan fuerte. Pero deben de venerar y cuidar un hombre bueno como es mi jefe Añano. Saludos para usted, Alejandrina Balbuenas. Saludos para su mesa de ejecutivo. Saludos para toda la gente tipo Motosan que vienen aquí a nombre de... ¡Pero aplaudan! ¡Qué agrios son, eh! Parece que no han cenado. Tienen hambre. Señores, lo mejor del mundo está ahí vivo. Y tenéis jefe que lo represente. A nivel de famoso, me siento muy orgulloso de haber tenido un jefe como Añano Rivas. Y la gente de Gaspar Hernández también. Y todos los lugares que han mencionado. Por eso, le voy a tocar este merengue. Que este merengue, yo se lo toco a Añano Rivas. Pero el merengue ha gustado tanto personal que ha tenido. Pero esta noche lo voy a hacer otra vez de nuevo. Y dice, para usted, mis jefes. Oye, nada más, eso es para ti. Oye, oye, estoy aquí, me siento feliz. Oye, estoy aquí, me siento feliz. Yo estoy viendo algo que me gusta a mí. Yo estoy viendo algo que me gusta a mí. Y hasta aquí llegué, ya me conformé. Y hasta aquí llegué, ya me conformé. Todo lo que tengo, y a ti te daré. Todo lo que tengo, y a ti te daré. Yo te quiero, no te quiere nadie. Como yo te quiero, no te quiere nadie. Tuvieron mi padre, hasta aquí llegué. Todo lo que tengo, a ti te daré. Todo lo que tengo, a ti te daré.
Yo vivía viajando, como el zumbador. Yo vivía viajando, como el zumbador. Y que me quedé atrapado de tu linda flor. Me quedé atrapado de tu linda flor. Y hasta aquí llegué. Ya me conformé. Ya que aquí llegué. Todo lo que tengo, y a ti te daré. Todo lo que tengo, y a ti te daré. Pues yo estoy en la casa de mi jefe hoy. Mi jefe es Añano Riva ahí, agachadito. Ya lo sabe. Y mi jefa es Alejandrina Balbuena. ¿Qué? Ahí. Bueno, sí, saludo para mi hermano David de Sabaneta. Mi amiga personal, Marías. Saludo yes. Para la ejecutivo que componen este evento. Saludo para todos. Saludo para la gente tipo Motosan. Para toda esta gente que trabaja para esta empresa, que yo también como de esto. Cuando mi jefe me manda a mí a un escenario, yo pertenezco a la compañía. Saludo a mi amigo personal, Rafael Vaya, no sé si vino, pero de verdad me dijo que venía. Si no está, saludo para él. Y si no vino, saludo para él. El miércoles santo, el miércoles estuvimos en Moca, tocándole al senador de Moca, una cometida por mi jefe Llano Riva. Buenas fiestas. En de verdad. ¡Vamos a beber! Oye, like estilo para ti, que te sienta bien, ¿eh? Alejandrina. De Sabaneta. Este fue el tema que me reconoció a mí en la familia Motosan. Mi tema mío, el que me tiene con mujeres buenas, con cuarto, montado, empresario y pegado. Y dice, para usted, jefa. Así como tú, me ayudan mi padre. We'll be right back.
padre, no lo echa al olvido. Ayuda a mi padre que no lo echa al olvido. No lo echa al olvido, ayuda a mi padre. Musiquito, ay, no lo eché al olvido. No lo eché al olvido, ay, que ya musiquito. ¡Vamos, chiquito!
piense que ha acabado. ¡Vamos a beber! ¿Cuánta gente caro tiene esta empresa, carajo? El Capi que está por ahí, amigo nuestro, de la tierra, amigo. Que lo goce Capi, Claro, saludo para toda la gente de Nagua, entero, Matabonitas, Machoquín y familias. Saludo para la familia ejecutiva, los policías, tenientes, coroneles, sargento y raso. Saludo, bienvenido para ellos y bienvenido para mí también, porque yo aquí soy especial en esta compañía. Ya lo sabe. Bienvenido para todos ustedes. Ya lo sabe. Saludo para el capitán de la Yagua, mi hermano. Cruz. Señores, lo mejor de la vida es, tener salud, Dios. Lo mejor de la vida es estar con Dios. Tener salud, dinero y ser jefe. Pero también yo que soy famoso. Porque yo me siento orgulloso con ese público que tengo ahí. ¿A quién se lo debo? A Alejandrina Baimuena y a mi jefe, a Ñano Rivas. Que ellos dicen, y él me debe una. Que en todos los eventos que yo he estado, le doy gracias a Dios por todo. Él me dijo a mí, usted tiene que repasar todos los músicos caros de este país. Me falta, porque él me dijo, si no lo traigo aquí y toco en la capital, lo voy a mandar ya para que se presente con él. ¿Sabe con quién? ¿Quién? Juan Luis Guerra. Viene para acá. Mi jefe me debe eso, pero debe. Sí, lo debe. Y viene una fiesta cara y muy cara. ¿Cuándo? Es la inauguración de nuestra casa. Ah, bueno. De nuestra casa. ¿Tú tienes un cuarto? Porque mi jefe me dice a mí siempre, no dice compañía ni empresa. Él le dice a su gente, no empresa. Sí. Añando a mí nunca me ha dicho, Motosá mi empresa. No empresa. Porque todos vivimos de ella. Así es. ¿Sabía? Entonces, por eso yo estoy aquí. Ahora, oye, santo. Dígale usted. Ahí está Fran Reyes. Ajá. Me tocó la suerte de tocar primero. Yo quería que me metieran en medio de Fran Reyes y Omega. ¿Para qué pasó? Porque le tenía una sorpresa a los dos esta noche. Sí, yo le tenía algo para. Tú sabes. Pero quería tocar en medio de los dos. Pero se me salvaron hoy. Pero los felicito como quieran. Claro, es así. Bueno, sí. Para los empleados de esta empresa, para mi amiga Sandra, mi amiga personal y los jefes, como dice papi, Alejandrina Baibuena y el señor Damiano, así que vamos allá, eso. Y dice. Eso. Dice que me quieres. Y mira cómo me tienes, mi amor. Oye, sí, igual. Oye, Sandra. Porque ella la gran mamá, estaba de chapía, porque ella la gran mamá, eso. En medio de la rama,
lleva un chapeo. No sean así, que los que están sentados, están descansados, son los pies los que están, aplaudan. Gracias, gracias, gracias. Señores, mi sueño es esta noche tocarle un merengue a mis jefes, que no se lo hizo Banda Real en la fiesta de las patronales. No se lo hizo, no. Pero para mí, con mi acordeonista que caigo, mi asistente, porque yo no lo sé bien, pero para mí es un sueño dedicarle este merengue a mi jefe, a Ñano Rivas, porque él se lo merece. Él es un jefe, no nuestro jefe. Es el que nos mantiene. Juan Paulino. Juan Paulino, venga, tóqueme un merengue aquí. Tiene dos temas para que lo toque. Juan Paulino. Pero bueno. Y le voy a demostrar a la gente de Banda Real que lo mismo que ellos tocan, también yo lo sé. Esto va a ser pota hoy. ¡Sandra! How are you? Juan. Si no estás conmigo, hay tristeza. ¡Hey, Vivi! Y le voy a poner la collar en los pechos. Porque así es que yo hago como un sobateno. Yo, mi gente, yo soy como Ñano Rivas, que lo trato bien. Yo lo voy a poner a collar en los pechos. Ya lo sabe. Yo lo pongo ahora. Ya lo sabe, entonces. Fresita. Se fue. Señores, vamos a gozar esta noche. Recuérdense a los que beben que mañana la empresa tiene trabajo y que como mismo vinieron aquí esta noche a gozar, recuérdense que hay que buscar dinero para cubrir los gastos de estos fondos que se han gastado esta noche. Así es que el que se emborrachó se lo llevó. Yo mismo, no, yo doy orden para que sea cancelado.
Saludos para Sigua, la familia Sigua. También para la familia Cheo Almonte. Señores, saludos para el público. Excúsenme. Tengo amigos muy caros ahí. Pero excúsenme, porque hay demasiada gente para decirle uno por uno saludos. Pero de corazón, ustedes son mi público. Musiquito, ¿como cuánta gente hay aquí? Te voy a decir como cuánta gente hay aquí ahora mismo. ¿Cuánto? Aquí hay... Más o menos. Más o menos. 464,298,065 personas, más o menos. Más o menos. Que estamos comiendo, bebiendo y gozando. Ya lo sabes. Señora Ñano Rivas, este tema es para usted. En la patronal de Banda Real no se lo tocó y yo vine con este sueño de tocárselo hoy. ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? Ay, ay, ay. Pues dime que sé, pues dime que sé, que en aquella playa tengo de aquí. Ay, que playa tan inmensa, esa playa la dio vi, esa playa la dio vi. ¡Sabaneta!
solito lloré, solito lloré. Usted ve que usted no tiene manos para aplaudir. Ni porque le toco merengue a jefe aplauden. Son malos todos. Hermano, va a tocar más. Venga otro. Señores, bienvenidos sean todos. Esta fiesta es de ustedes y de nosotros. Salud para el coronel García Medrano. Salud para el hombre que puso el respeto a las almitas. También salud para ese gran amigo personal, jefe de puesto de Gaspar Hernández. Ese coronel Sasazo, que lo goce de parte de esta agrupación y de mi jefe. También para todas las personas que están en este evento. Quiero que se sientan. Qué gusto. Que lo goce ese gran licenciado Radamés Brito, que se sienta bien. Y su acompañante es Rada para usted, que se sienta bien. Musiquito, quiero llevarle un saludo con mucho cariño para los músicos de Cheo Almonte, que son nuestro hermano de arte, mi pana, que siempre tocamos juntos. Cariño para el amigo Tambora, Tito. José Lid. Ve la sigo ahí, el empeñador de Acollón. Oye, Santo. Dile tú. Los músicos de Cheo Almonte es una buena agrupación. Sí, muchachos, sí. Miren. Pero ahora es que ellos van a subir porque ahora están con la gente grande. ¿Con quién? Estamos con la empresa tipo Motosan. Ah, bueno. La gente que ponen a comer, a valer, y a gente que son de verdad. Te van a tumbar. Bolivita, para mí un sueño, tu merengue y comer. ¿Oíste, Bolívar? Y comer para ti. Oye. Oye, mano. David. Alejandrina. Ahí, Radamés. We'll be right back.
paro. Aparte de mi hembra, al pueblo de Santiago. Aparte de mi hembra, al pueblo de Santiago. Al pueblo de Santiago, papá de mi hembra. ¡Volvía! ¡Volvía! ¡Vamos, Eli! ¡Y tu comparsa! Así que bienvenido y vamos allá. Y también un saludo especial para mi amigo Nino Brugal, que está por ahí, ¿eh? Con cariño, mi amor, bienvenido. Pues que lo goce con cariño, Sandra. Nuestra jefa, que se sienta bien. Sandra, para usted. Oiga, Sandra, para usted, esta fanfarria dice... ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡Oye, Nino! ¡Eso es para la florecita, güera! Usted. Ya, pues hasta los anuncios lo bailan, carajo. Muchas gracias. Qué bueno estar bueno y tener salud. Y estar con un nombre caro como Añano Rivas. Ay, santísimo. Y hay que le falten 100 mil que tiene la boca, coño, que ellos parecen. Entonces, como yo he complacido a todo el mundo y nadie me ha pedido nada, vamos a tocar este tema a la mujer clave de esta compañía, porque ella se lo merece. Este merengue es dedicado para Sandra, en compañía de sus jefes y todos sus amigos. Rafael Vega parece que no vino. Gracias para él, porque se portó muy bien en Moca, en la fiesta de que me mandó mi jefe Añano Rivas. Señores, con este tema me despido, ¿eh? No me pude topar con Frank Reyes ni con Omega, pero quería agarrar por el pichirrí. Pero no los hallé. ¿Qué qué? Sandra, para usted. Thank you.
Dios lo ve. Y lo demasiado, ya hasta Dios lo ve. Ay, ya hasta Dios lo ve. Ay, ya hasta Dios lo ve. Me voy a quedar aquí de amanecía. Es el plan de Fran Rey y Omega que ando. Hoy no me apego hasta que ellos no suban. Es agarrar lo que quiero esta noche. Gracias, mi jefe. Es bueno estar bueno. Yo estoy buenísimo. El único problema es que estoy medio marito de cara, pero soy el macho que... Es más, el macho que está más bueno aquí en esta fiesta soy yo. Aquí esta noche. Hoy quiere a la chula. Hey. Venga, todavía. No Yeah.
familia se sintió de negro. Cuando la llevé a la cementera, que toda la familia se sintió de negro. Y por eso digo, no llega a mirar, que yo tengo una pena que me va a matar. Y por eso digo, no llega a mirar, que yo tengo una pena que me va a matar. Nada más tan contento que yo haga el paquete ahorita. Pero bueno, vamos allá. ¿Quieres uno tú? Ay, cómo se goza en este país. Esta es una compañía poderosa. Con Dios, señores. Y vienen muchas cosas buenas ahora en este año nuevo. Vamos a tener muchas, pero muchas cosas buenas. Y dice... Otra hoja más.
Se está gozando
De a verdad. Wow, pero. Bueno. Esto es lo que se llama una ocasión. Para que te lo sepas. Para no dejarle taco a los zapatos. Quiero enviar saludos. Saludos con mucho cariño especial para mi hermana Sandra Tomás. Bien. También para mi hermano Bob Marley. Vamos a permitir que los amigos que estaban danzando se aquieten. ¿Verdad? La gente que estaba moviendo los pies y estrenando la cintura, agarren asiento, ¿verdad? Sí, y se aquieten, como dice, como decimos. Se estén tranquilos un poco. Exactamente. Ya aquí, cuando se sienten, les vamos a decir los lugares. Ya aquí, el asunto está más que bueno. Ya empezamos con un típico que vino desde Castillo Palma. Ah, lo agarraste ahora. Pero que tú tienes, chamán, que darme el nombre del joven del acordeón para su promoción en el canal. La también. Impresión típica. ¿Impresión? Sí. Ah, expresión. No, la impresión típica. Ah, pues tú te impresionas cuando sí, lo ves. Claro que sí. Ok. La impresión típica. Mira, también pasó por aquí el Black Baby. Romantiquito. De Black Baby. Estuvo también Cheo Almonte. Y ahora, yo creo que si pasamos un swapper a la pista de baile, hay que exprimirlo. Sí, porque se sudó. Ahí se ha quedado sudor. Se sudó, se bailó duro. Bien. Duro, con musiquito. Señores, presten atención. Yo sé que aquí hay mucha gente que hace ratito, después de toda esa bailada, quieren degustar algo, ¿verdad que sí? Sí, ahora vamos. Mi hermano chamán va a dar las direcciones así de los diferentes buffets. Así es. Miren,